What's up, bandita? Bienvenidísimos sean el día de hoy a otro nuevo video. Y bueno, mis amigos, pues el día de hoy ya vamos a empezar a arreglar estos cajones que ya tengo por aquí. Ahorita vamos a hacerle sus rejillas también a los medios de allá. Les vamos a poner su rejilla, les vamos a poner una tapa de madera para poner el driver. Ahorita solo vamos a poner la tapa de madera y ya cuando tengamos el difusor, ya lo cortamos a conforme va el difusor. Vamos a cortar eso, vamos a pintar los cajones, ya saben cómo van de blanco, todos estos son los que faltan. Y bueno, pues vamos a empezar a pintarlos el día de hoy. Hoy ya nos acompaña el maestro Zanahoria. Ahí está, listo y preparado el día de hoy para empezar a pintar. Y bueno, mis chamacos, pues sin más ni más, vamos a sonidearle. 11 minutos después. Bueno, chamacos, antes de seguir con este video, quería enseñarles. Ustedes saben que estamos en una época de contingencia. Y pues la verdad es que pues se ocupa el dinero. Entonces yo estos dos, tengo esta pilita y tengo este perro. Pero yo les quería mostrar para que ustedes, así como uno se aplique echando moneditas aquí al hagan ustedes lo mismo. Aquí la cosa es que ustedes guarden dinero. Digo, yo tuve la posibilidad porque tengo los Xbox, ¿no? Y todo ese show. Entonces, este lo empecé a ahorrar desde que... todo esto lo empecé a ahorrar desde que empezó el año. Pues los Xbox no han parado de funcionar, siguen viniendo. Entonces, lo único que yo agarro si llegan a jugar es billete de 20, billete de 50, de 100, depende del que me dejen. Y es lo que agarro yo para invertir otra vez nuevamente en... que en los juguitos, que en las abritas y todo eso. Bueno, pero basta de bla bla bla, para que ustedes igual se animen a hacer sus propios, pues no sé, ¿no? Digo, no van a poner videojuegos, pero van a poner un changarro donde puedan ir guardando todas esas moneditas que les van quedando. Ya hasta el último ya iba echando parejo billetes, monedas y todo. Pero bueno, en esta ocasión quería enseñárselos en el video porque se me hace algo padre y algo muy emocionante. Entonces, bueno, vamos a ver esta pilita. Ahorita la acabamos de abrir. Le tenía una cinta. Y vean, les enseño. Ahí está. Todo ese el dinero que está aquí. Vean. Ahí está. Todo ese dinero es el que estamos sacando. Nada más de esto. ¿Sale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es. Este perro. Pesa un buen, hasta escuchen, sale. Entonces vamos a ver si no tengo pedos con la asociación protectora de animales por quebrarle la cabeza a un pitbull, sale. Entonces vamos a romperle la cabeza. 1, 2, 3. Se cayó un pesito. Bolo. ¿Sale? Ahora, vean. Para que lo pongas en tu pared. Ahí está. Chéquelo. A ver si podemos hacer un acercamiento ahí en el video. Y vean. ¿Sale? Todo lo que salió. Ahí está. ¿Sale? Ahora, les vamos a enseñar más de cerquita. Les vamos a enseñar más de cerquita todo el dinero que se ha juntado. Únicamente casi juntaba las de a peso y las de a 2 pesos. Eran las que juntaba yo. Nada más está este y un billete de 50. Pero de ahí es todo lo que sacamos. Pero lo sacamos ya por la necesidad de la contingencia, porque ya no hay dinero, muchachos. ¿Sale? Entonces lo contamos y ahorita les enseñamos cuánto es, ¿va? Unos momentos después. Bueno, chamacos, ya lo contamos. Ya hicimos, es más, ya vinieron a cambiar moneditas por ahí. Nos cambiaron ahí un billetito de a 100. Ahí está. Y bueno, echamos una apuesta ahí. El cilantro y el zanahorias. Y aquí su servilleta. ¿Cuánto más o menos había aquí? Y bueno, cilantro dijo, ¿cuánto dijiste? 1150. Y yo dije 1200. Y ya, bueno, vamos a hacer
Vamos a hacerlo emocionante, que lo cuente el zanahorias para que vean cuánto es. Hicimos montoncitos de 100, entonces cada montón hay 100, entonces serían 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1790. Ahí está. ¿Sale? Mis amigos, pues ahí están, son 1790. Ay, para que ustedes le echen gana. Esto no crean que, porque me van a empezar, ay, no, si sí te va bien, y que no sé qué. No, fueron las monedas que fueron quedando ya hasta el último, 1800 pesos para. Oye, no, pues sí, sí está bien. Era casi medio año, ¿no? No, sí, se aguanta. Se aguanta la ahorrada. Bueno, coleccionamos prácticamente 1800 pesos. 1800 pesos en este. Bueno, fueron casi 1800 pesos en como más de medio, ¿no? Estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses. Ah, pues estuvo más o menos cordial. Digamos que esta fue nuestra ganancia y ahorita la vamos a ocupar. Que para los chilitos, que para esto y que para el otro. ¿Sale, muchachos? Es lo más lo que les quería yo enseñar. Ya se fue parte del video ahí, pero bueno, ahí está, muchachos. En el siguiente, digo, vamos a seguir pintando los cajones, ¿vale? Después. Bueno, chamacos, ya ¿se acuerdan de esa malla que teníamos? Pues guardamos ese pedacito y vean, casi fue exacto. Nos va a sobrar este pedacito de acá. Y bueno, ya está. Ya acabamos de marcar de este lado. Vamos a a cortarla y vamos a pintarla. Ya la va a cortar aquí mi compadre. La vamos a a pintar y ya que terminemos todo. Ah, todavía vamos a ir por pintura, entonces ahorita que vayamos por la pintura, le decimos cuánto más nos gastamos y vamos por a ver por una pieza para el camión. Porque vean, se rompió esta pieza y pues es la una de las piezas. La neta, no sé cómo se. Creo que no llega el combustible. ¿Sí? Debe ser el solenoide. Solenoide, ¿verdad? Entonces se lo vamos a poner. Y bueno, pues ya. Hacemos eso y ahorita nos vemos. Chamacos, bueno, pues ya quedaron igual estas. Vean, ahí quedaron ya con las basecitas estas con su respectivo malla. Y bueno, ya está el maestro. Ya saben que él es el maestro pintor. Así es que vamos a seguir. Mientras tanto. Más tarde.
11 minutos después. Chamacos, bueno, pues ya saben que no debe de faltar la comidita. En este día estamos comiendo el zanahorias, el cebolla, el cilantro. Y estamos ya comiendo, chéquense, pollito, porque ya deben de, saben que no debe faltar la coquita. Dijo el coreano, por ahí que nos patrocine, ¿no? Que nos patrocine. Somos fan de ese cabrón, el coreano de Corea. Cuando tengan oportunidad de ver sus videos, el coreano de Corea. Llegó la mamá del cebolla, saluda. Es mi mamá. ¿Es tu mamá? Y bueno, ya estamos comiendo, estamos echando un taco. No podía faltar la comidita. Ya terminamos todo, se los enseño y terminamos el video, ¿vale? 298 cangreburgers después. Bueno, chamacos, ahora sí vamos a enseñarles. Ya quedaron los otros, pues los otros cajoncitos. Vean, estos eran los medios que teníamos que pues ya teníamos ahí guardados y no los habíamos arreglado. Pues ya quedaron, ya tienen su mallita ya pintadita y todo. Le pusimos este pedazo, pues para poder poner aquí el otro driver, como estos de acá. Vean que tienen su driver y también tienen un aumento aquí. Bueno, pues ya lo pusimos igual que aquí. Ahí está el otro. Y bueno, vean, chulada. Ya quedaron con sus rejitas, sus mallitas. Y bueno, pues ahí están los otros, los que pintamos. Los pintamos los muchachos, nosotros. Ahí está, sale. Ahí quedaron mis muchachos. Así quedaron ya los otros. Disculpen que pues hemos, vamos a estar subiendo videos así como que, pues podría decirse que muy repetitivos sobre esto, pero pues realmente saben que yo es lo que les enseño cómo vamos progresando con mi equipo. Ya saben que ahorita con esto de la cuarentena no hay mucho que subir, entonces vamos a tenerlos al tanto de todo lo que le hagamos a los cajones y todo ese show. La verdad, se ven chulada, ya los quiero ver con sus bocinas todos, probarlos. Esperan el siguiente video. En el siguiente vamos a estar probando el audio, a ver qué se nos ocurre, a ver si ponemos unas luces, no sé, depende cómo se sientan los muchachos, es como vamos a estar haciendo el siguiente video, ¿sale? Entonces, en nombre del buen Cebollas que está sosteniendo la luz, en nombre del barrio sonidero, del zanahorias, del cilantro, espero que te haya gustado este video, que lo hayas gozado, que lo hayas disfrutado, y no me queda nada más que decirte que hasta la vista, chamaco sonidero. ¿Fin?